Me imagino que ya te sientes abrumado por la cantidad de información que te está llegando para volver a abrir tu restaurante en temas de higiene, de seguridad, qué es lo que hay que hacer con mantel, sin mantel, las mesas, cómo tienen que sentarse, cuánta gente puede entrar. La cantidad de información que te está llegando es tan grande que he querido en este vídeo simplificarte la reapertura de tu restaurante y por eso he creado un protocolo de reapertura, eso sí, con tres objetivos muy claros que tú tienes que cumplir. Toda la información que yo te voy a compartir en este vídeo es para que tú crees tu propio protocolo. Así es que toma nota, saca el boli, saca el Word, empieza a apuntar porque vas a sacar aquí del 1 al 10 exactamente los pasos que tienes que seguir para este protocolo de reapertura. Además, a medida que yo vaya hablando y vaya contando todas las medidas que tienes que tomar, me gustaría que fueras como evaluando qué es lo que te falta y al final que crees un plan de comunicación online, y aunque suena como algo muy muy grande, ya verás que es muy sencillo, porque te va a ayudar a conectar con tus clientes y a generar esa transparencia y conexión de seguridad tan tan importante en nuestros días. Mira, te voy a compartir un par de fotos en vídeos anteriores de esta serie de COVID-19. Compartí algunas fotos de China, algunas personas, incluso una me puso, eso es falso. Bueno, esta foto es muy, muy real, es de París, es de Francia y quiero que veas cómo la gente está haciendo fila para entrar a comprar ropa en esta tienda muy conocida, Zara. Y esto es en España, en una terraza. ¿Y por qué te muestro estas fotos? Porque parece que esto no va a llegar nunca a tu ciudad, parece que la gente nunca va a volver a salir a la calle. Pues sí, sí que lo va a hacer, sí que lo están haciendo. Pero mira, fíjate, la gente está animada. Muchas personas me preguntaban, ¿no? En otros vídeos o en asesorías me dicen, Erika, ¿pero tú crees realmente que la gente se va a animar a salir con toda la que está cayendo? Bueno, mira, aquí tienes estas fotos maravillosas. La gente está haciendo filas, filas en terrazas para, bueno, y en tiendas para poder estar con los amigos, para estar al aire libre. Yo creo que esta pesadilla no solo es tuya como empresario, sino que es de todos los ciudadanos. Todos ya estamos bastante cansados por el confinamiento y queremos tener nuestra vida con sus más y sus menos como teníamos antes, ¿verdad? Entonces, esta famosa nueva normalidad, ¿de qué se trata? Y es lo que te voy a explicar en el vídeo, pero qué bueno, mira, la gente que está súper, súper animada. Pero aparte del estado de ánimo, ICOC Shopperview, que es una plataforma que estudia al consumidor, hizo un estudio de los nuevos hábitos que está teniendo este consumidor y aparte del gran consumo digital. Y en la parte racional se descubrió que la gente, lógicamente, está preocupada por la seguridad ante todo, ¿no? Estos son los titulares, está preocupado por la seguridad. En la parte social, aunque acabamos de ver fotos con la gente muy feliz y que quiere salir de todas maneras, pero sí somos conscientes que hay que tener mantener un distanciamiento, ¿no? De 1 o 2 metros para evitar el contagio de este virus. Y en la parte emocional necesita la seguridad. O sea, lo que el cliente busca ahora es la seguridad que se llama total. Necesita que lo tengas en tu establecimiento y que se lo transmitas. Por eso es tan importante el plan de comunicación. Mira, además un estudio de Food Business News dice que el 70% de las personas encuestadas necesitaba que los restaurantes, los establecimientos, no solo tuvieran una seguridad total, sino que se comunicara, porque esta comunicación, que no es más que enseñar, porque a veces tú dices, Dios mío, ¿qué es comunicación? Es enseñar. Esta forma de enseñar, la seguridad que tú estás tomando, será determinante a la hora de elegir un restaurante en épocas de COVID-19. Entonces, si hace unos meses la gente elegía un establecimiento por los montajes, por la experiencia, por todo lo que se vivía, obviamente por la propia comida, ¿no? Hoy por hoy, el 70% es la seguridad. Yo creo, aunque estos son estudios, siempre van variando, toda la gente va a buscar la seguridad en los restaurantes y por eso es tan importante que tú tengas tu propio protocolo y tengas tus normas muy claras, tus reglas y tu personal también lo sepa. Porque aunque yo sé que el tema de higiene y seguridad no es ni sexy, ni es atractivo, e incluso es aburrido, a nadie le gustan estos temas, nos gusta el marketing, nos gustan las ventas, nos gustan las cosas innovadoras, pero como ves, y el marketing justamente estudia las necesidades del cliente, el cliente busca seguridad. Y eso es lo que vas a tener que hacer. Entonces, como punto número uno, la seguridad es igual a limpieza y desinfección. Lógicamente, antes de abrir, tendrás que contactar una empresa que se dedique profesionalmente, te lo recomiendo yo, que se dedique profesionalmente a desinfectar todo el negocio, porque así tú te quitas de problemas, cuáles son los productos de limpieza que hay que utilizar, que a veces podemos tener dudas. Entonces, bueno, si puedes y te puedes permitir contratar una empresa que te lo haga, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Pero una vez que ya estamos abiertos, el día a día, que ya va a llegar ese día a tu ciudad, ya lo verás, tenemos que ser conscientes
que este virus tenemos que eliminarlo. La buena noticia dentro de todo, todo lo malo que está sucediendo es que este virus muere automáticamente con los productos de limpieza, como por ejemplo, tan simple como el jabón. Entonces, bueno, podríamos estar en un escenario mucho peor, que esto no fuera más difícil de eliminar, pero bueno, mira, con jabón sale. Entonces, es súper importante que seas consciente de cuánto dura el virus en distintas superficies. Este manual lo hizo Prokimia, un manual de apertura de establecimientos que luego te voy a decir dónde lo puedes leer, aunque recuerda que este es el resumen para simplificar toda esa información. Entonces, aquí nos dice que, por ejemplo, en el aluminio, en los guantes, en el acero, en el papel, en el plástico, tal, dura determinadas horas o días. Entonces, para que la gente se sienta segura en tu establecimiento, es tan sencillo como estar limpiando constantemente todo lo que se pueda tocar, ¿no? El virus no se transmite por alimentos, se transmite por las gotitas que están pululando. Entonces, esas gotitas, si las tocamos y luego nos tocamos los ojos, por ejemplo, pues nos vamos a contagiar. Entonces, hay que estar limpiando constantemente todo lo que se toca: pomos, puertas, grifos, aparadores, interruptores, superficies, mesas, sillas, botones, cajas, aseo, TPV, todo lo que esté a la vista de las personas, ¿ok? Constantemente. También es muy importante ventilar, abrir el establecimiento, que circule el aire, porque eso también ayuda a que el virus se vaya bien, bien lejos. No queremos verlo en ningún lugar cercano siquiera. Ahora, en la parte de la comunicación, no solamente hay que hacerlo, hay que comunicarlo. La gente, cuando ve en redes sociales, en YouTube, en la página web, las medidas que estás tomando, es ahí cuando dice, ok, es a ese sitio al que voy a ir, no a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de restaurantes que está en Estados Unidos, que se llama Your Pie, que está especializado en pizzas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo hay una chica que está limpiando con sus medidas de seguridad, con un guante, con un producto que se ve que es específico para lo que está haciendo, no es cualquier producto, y tenemos que enseñarlo. Yo, por ejemplo, tengo clientes a los que asesoro y constantemente les digo, enseña lo que estás haciendo, enseña la limpieza, enseña las medidas de seguridad que estás tomando, porque si tú estás higienizando tu local constantemente, pero nadie lo ve, es como que no lo estuvieras haciendo. O sea, es tan paradójico como eso, ¿ok? Así que hay que comunicar constantemente esta limpieza que va a haber que hacer frecuentemente. Entonces, yo te animo a que hagas un checklist, porque de nada vale que tú digas, ok, hay que limpiar. Vale, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo lo voy a controlar? Entonces, una vez que termines de ver el video completo, te recomiendo que lo vuelvas a ver para que ahora lo veas del tirón, tomes nota y te hagas los checklists, como ves, de un folio. No son necesarios que sean manuales de 20 páginas. Una hojita que esté clarita. ¿Quién va a hacer la limpieza de la apertura? ¿Cuáles son los productos de limpieza de uso diario? Aquí tienes que hacerlo todo lo más oficial posible. O sea, decirle, por ejemplo, si esa chica que se llama María es tu camarera, y le dice, ok, María, estos son los dos productos que vas a utilizar. Tú vas a ser la persona responsable. Vas a tener que limpiar todos los días, 5 veces al día o 10 veces o las veces que se estipulen. El pomo de la entrada, los mostradores, las mesas cuando se levanten las personas, etcétera. La frecuencia que se tiene que hacer y quién lo va a controlar. En este caso debería ser el director, el gerente o la persona encargada, ¿ok? Si no hay líderes, las cosas no se cumplen. Eso no lo olvides. Hay que siempre estar pendiente y estar controlando todo lo que sucede, ¿ok? Entonces, para que el virus esté lejos de nosotros, tenemos que estar constantemente limpiando y comunicándoselo al cliente, y para eso vamos a hacer un checklist con todos estos datos. Como paso número 2, aparte de la higiene o la seguridad del propio local, hay protocolos de seguridad del personal. En cuanto entre tu equipo a trabajar, tú tienes que hacer la entrega de su material de trabajo de seguridad, ¿ok? Esto es importante, la mascarilla sin válvula. ¿Por qué sin válvula? Porque es desde ahí donde podría salir el virus. He visto todos los manuales que te podrás imaginar, te estoy resumiendo, oficiales, Prokimia, que es la marca que te dije antes de productos de limpieza que tiene un manual, lo ponen clarísimo, o sea, tiene que ser sin válvula, ¿vale? La pantalla se utiliza generalmente cuando no se puede tener este distanciamiento social, que son de 2 metros. Entonces, por ejemplo, en cocina, que generalmente pues estamos en una partida, estamos en otra, nos pasamos un producto, nos pasamos otro, y a veces es inevitable incluso repasar un plato al lado del compañero. Entonces aquí sí que sería súper oportuno utilizar pantalla. Si estamos en sala, con la mascarilla es más que suficiente. Y los guantes, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay gente que dice que es obligatorio, hay gente que dice que molestan y dan falsa seguridad.
Mira, lo más importante es tener las manos siempre limpias. Esa es la clave, limpiar las manos lo más seguido posible. Y bajo mi punto de vista, lo de los guantes transmite mucha confianza al cliente. Entonces, al menos para sala, yo creo que sí que se debería utilizar. Mira, aquí tenemos un restaurante que está aquí en España, que podemos ver a los propietarios que están en esa maravillosa cocina creando productos de delivery, con toda su equipación, con guantes, con mascarilla, con la pantalla. Y si te fijas, cada uno utiliza lo que le hace sentir más cómodo. Aquí, y te lo adelanto, lo más probable es que tu equipo te empiece a decir, oye, mira, esto me molesta, con esto no puedo respirar, pero mira, ojalá hubiese una solución diferente, pero hay que adaptarse a lo que estamos viviendo y hacer todas las cosas con la mejor disposición posible. Y así tienes que animar a tu equipo a transmitirle que entre todos tenemos que ayudar y bueno, si la mascarilla es un poquito incómoda o nos da calor, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantarse. Y también se pueden hacer descansos del uso de la mascarilla. Por ejemplo, si tú estás en la cocina 20 minutos y ya te sientes un poquito cansado, pues se le puede permitir a la persona descansar 5 minutitos sin mascarilla, que tome un poquito el aire y luego vuelve para no sentir esta como especie de asfixia. Bueno, asfixia igual es una palabra muy grande, pero tú me entiendes, ¿no? Que a veces como que cuesta un poquito respirar. En este sentido, yo creo que las máscaras, las pantallas son mucho más cómodas porque sí que puedes respirar mejor, ¿vale? Como paso número 3, el protocolo de higiene y seguridad en la sala es el siguiente. Cuando la persona entra al local, tiene que haber un gel, como imagino que habrás visto en muchos supermercados, al menos aquí en España es así, y en muchas tiendas ya que están abriendo, hay un gel que aquí podemos ver cómo la cadena Fitzgerald puso su compromiso, que son 8 puntos de seguridad e higiene, y luego abajo puso el gel para que la gente se pueda poner, y esto es obligatorio. Okay, tú tienes que ponerlo sí o sí, no es una recomendación, es algo que hay que hacer para que el cliente, que puede venir contagiado porque no sabemos, pues mira, se limpie las manos y si tiene el virus en las manos, se le quite automáticamente. Eso es en la entrada. Luego, dentro del local, tenemos que cumplir una serie de medidas de distanciamiento social que depende del país, porque mira, he leído todo lo que te puedes imaginar de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de todos lados, de todos lados. Entonces, hay sitios que se dice que es 1 metro. Otros dicen que es 1,5 metros, otro dice que son 2 metros. En España mayoritariamente hablamos siempre de 2 metros, así que es por lo que me voy a guiar, pero te recomiendo que consultes los datos oficiales de tu asociación de hostelería, del gobierno, que siempre hay alguna información a la que puedas acceder. Vale, ¿cómo vamos a hacer para cumplir este distanciamiento social? Primero, el aforo es al 50%. Segundo, es grupo máximo de 10 personas y tercero, hay que tener una separación entre ellas. Y aquí me gustaría detenerme un segundo y tal vez hacer una reflexión, ¿no? Los empresarios, tú estás, por supuesto, con muchas ganas de abrir, con un aforo completo y puedes volver a facturar como estabas haciendo antes de esta situación escalofriante que nos ha llegado a todos. Pero también tenemos que ser conscientes que si hay un virus que se propaga prácticamente al hablar, yo estoy hablando contigo y te salta una gotita y te contagias, si queremos realmente que esta pesadilla se acabe de una vez por todas, por mucho que nos duela, por mucho que el bolsillo se está resintiendo y que la caja no está facturando, tenemos que cumplir estas medidas para que se acabe lo antes posible, si no es otra razón. Yo sé que tú estás, insisto, frustrado, enfadado y ya no quieres saber nada más de esto, te aseguro que no eres el único, somos muchas personas que ya queremos tener nuestra vida. Pero este aforo del 50% no es para, no, nadie lo hace para perjudicar tu negocio, sino que lo hace al contrario, para que la gente esté sana, cumplamos el distanciamiento social y la gente no se contagie, ¿ok? Entonces, bueno, aunque no nos guste, aunque económicamente no sea lo mejor para nosotros, hay que cumplir este aforo. Al principio va a ser, y dependiendo de la ciudad en la que estés, al menos en España, son las terrazas, las primeras que son las que se abren. Y luego a los 15 días, si todo va bien, cuidado, si todo va bien, se estarían abriendo las salas, los salones, también con un aforo del 50%. Grupos máximos de 10 personas y siempre una separación entre ellas. Todos hemos ido a locales, independiente del tuyo, en el cual las personas están una al lado de la otra, están prácticamente comiendo así, que ya era incómodo antes para tratar de aprovechar al máximo posible los espacios o también a veces la gente, ¿no? Decía, no, en esa mesa de 6, y dime si no te ha pasado, no, 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 en esa mesa de 6 no, nos sentamos 10, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos.
porque la gente con tal de quedarse en el local hace lo que sea, pero ahora tenemos que cumplir las normas, las reglas, no solo por la seguridad de todos nosotros, sino porque también te pueden multar y ya bastante dinero estás perdiendo como para encima ahora pagar multa. Así que, de verdad, que quiero insistir en este punto, que no es para perjudicarte, no es por hacerte mal, es todo lo contrario, para que erradiquemos el virus de una vez. Vale, ahora en casos prácticos, el distanciamiento social. Mira, aquí tienes, por ejemplo, un restaurante que es un Starbucks, que esto era antes de la pandemia, y fíjate ahora cómo han dispuesto las mesas, el layout y cómo ves la separación en todos los espacios son de 2 metros. Entonces aquí tienes también 2 opciones. Puedes quitar mobiliario o puedes de una manera poner una cinta o marcar los mobiliarios que no estarían disponibles. Y aquí ya depende de los espacios que tú tengas, porque tú puedes tener tal vez un sitio, un galpón donde guardes material, tienes, no sé, una nave, una fábrica, algo, y tengas espacio y dices, oye, no, mira, yo quiero evitar problemas, yo no voy a poner cintas, no voy a poner nada, yo prefiero poner todos los muebles fuera del local. Otras personas dirán, oye, por mucho que a mí me gustaría, yo no tengo ningún espacio disponible, pues ahí entonces no te tocaría otra que poner estas cintas, y luego hay muchas maneras de hacerlo. Personalmente creo que es la manera menos fea, porque nunca va a quedar bonito, porque luego hay otras maneras, ponen pegatinas, ponen estos cositos como displays que van marcando, pero al final yo creo que esto como que ensucia mucho, son demasiadas cosas que además, al menos en España, no están permitidas poner nada sobre las mesas, así que yo creo que la mejor opción es o quitar el mobiliario o poner estas cintas. Pero bueno, insisto, esto depende también mucho de tu país y de las normas que te obliguen a seguir, aunque a la larga estas son medidas internacionales que estamos siguiendo, muchas recomendadas por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Vale, esto es en Asia, que ya sabes que ellos sí que están utilizando mamparas. Hace un tiempo, un par de semanas, puse en mi Instagram qué les parecía la idea de las mamparas, y creo que en el 90% la gente dijo que nadie quería saber de mamparas. Pero, ¿por qué te las enseño? Uno, porque al final eres tú el que decide qué es lo que va a hacer. Acuérdate que esto es solo para hacer un distanciamiento social. Pero además creo que es importante que lo conozcan personas que trabajan en empresas. Porque claro, la gastronomía no solo es restaurante, también son colectividades, ¿verdad? Empresas. Entonces imagínate que tú tienes 100 trabajadores, 50, 30, los que sean. Entonces estas mamparas lo que te asegura es que por lo menos no te tengas como tu espacio cerrado de seguridad total, y creo que es oportuno enseñarlo. Luego tú ya, como te digo, tomas las medidas oportunas. Luego, ¿cómo poner las mesas de una manera profesional, con interiorismo, con arquitectura, vamos a decir? Pues mira, la verdad es que como al final hay tanta gente ayudando, sí que hay un manual de cómo poner exactamente las mesas, y esto lo vas a poder encontrar en un artículo que vas a poder ver en el primer comentario de este vídeo, que se llama Protocolos de reapertura de restaurantes para COVID-19. Y te adelanto que en este artículo tienes el detalle, porque aquí estoy resumiendo la información y diciéndote lo más importante para ti, y también con casos prácticos para que puedas aplicarlo en tu restaurante, pero ahí tienes el detalle del food and beverage de los hoteles, cómo hacerlo en las terrazas, cómo hacerlo con el personal, está todos los protocolos de reapertura y de higiene, el detalle. O sea, que si estabas buscando un sitio que te recopilara la información que está en tantos manuales, en tantos documentos oficiales y en recomendaciones, pues lo tienes en este artículo que, te repito, lo tienes aquí abajo en el primer comentario. Entonces, dentro de este artículo tienes un mapa, okay, hecho por, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Granada, de España, para que veas exactamente cómo se ponen las mesas, cuál es la distancia, y la verdad que está súper completo y te va a ayudar a saber cómo poner las mesas en esta situación de COVID-19. Vale. Otra de las preguntas que me han llegado por todas las vías que te puedes imaginar, y por cierto, te agradezco mucho de verdad el apoyo, los comentarios, los likes y todas las muestras de agradecimiento que estoy teniendo, porque eso obviamente me reconforta, me motiva y me hace muy feliz, sinceramente, saber que estoy ayudando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas felicitaciones y de esas muestras de mucho, mucho cariño, que de verdad agradezco con todo el corazón,
hay personas que, por supuesto, te hacen preguntas. Entonces me dicen, Erika, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto otro? ¿Y qué pasa con los utensilios de las mesas? Y te voy a confesar que ya me siento, no te voy a decir experta porque es una palabra muy grande, pero llevo tantas, tantas horas leyendo artículos, llego a soñar con el COVID-19 que de verdad que creo, no lo sé, que podría responder prácticamente cualquier pregunta que tenga que ver con higiene y seguridad de restaurante. Y podemos hacer la prueba y me puedes dejar la pregunta que quieras en este vídeo y vamos a ver si soy capaz de responder. Espero que sí, y si no, buscaré la manera de ayudarte. Vale, mucha gente me dice, Erika, ¿y qué hacemos con las mesas? ¿Tienen que tener mantel? ¿No tienen que tener mantel? ¿Es desechable? ¿Es de lavado? ¿Se ponen las copas? ¿No se ponen? Mira, en resumen, y una imagen vale más que mil palabras, hemos pasado de las mesas premontadas a las mesas totalmente naked, totalmente desnudas, ¿ok? Las mesas no tienen que tener nada, absolutamente nada, hasta que no se siente el comensal. Al final del vídeo te voy a enseñar un par de casos prácticos de restaurantes que han seguido un protocolo que te va a ayudar un montón, o sea que espera, sigue atento al vídeo que te voy a enseñar, pero como ves, no se puede tener nada y es en el momento que el cliente llega, se sienta, antes acuérdate que hay que limpiar entre cliente y cliente todas las mesas, tanto de terraza como los interiores de los restaurantes, es en ese momento cuando empezamos a traer las cosas. Luego, hay dudas, se dice, pero ¿son manteles desechables, son manteles de papel o son manteles de tela? Las tres son correctas. El desechable, te aseguras que no te complicas la vida porque entra un cliente, le pone mantel desechable y lo tiras, ¿no? ¿Qué pasa con el de tela? Pues que para cada cliente tienes que cambiar todo, o sea, no solamente el lito que va arriba, sino que la mantelería pesada que va abajo y tendrías que llevarlo a una lavandería. Me imagino que el costo de lavar esa mantelería todos los días para cada cliente es más alto que tener mantelería desechable. Pero ahí, una vez más, depende mucho del concepto de tu negocio, del estilo que tú quieras dar, pero creo que ahora mismo hay que hacer lo más sencillo posible, buscar algo que sea adecuado a tu establecimiento, que sea bonito, obviamente, que no sea algo que no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero tiene que ser todo de usar prácticamente y tirar en lo que sería mantelería, esa sería mi recomendación. Esto ya, de momento, no se puede hasta nuevo aviso. Vale, las cartas, otra duda. De hecho, cuando empecé con esta serie de vídeos, algunas personas me decían, Erika, ¿y cómo va a ser el tema de la carta? Pues bueno, ya tenemos más que claro que hay que digitalizar lo más posible todo lo del restaurante, el pago, la carta, la reserva, todo tiene que ser digital. Y ahora mismo hay una cantidad de aplicaciones, no sé si te pasa a ti, pero al menos a mí en Instagram, cada vez que entro me sale publicidad, 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 y está bien, porque ahora es el momento de crear cosas nuevas, de crear aplicaciones, de crear soluciones, que al final no son más que soluciones, para que a ti te sean las cosas más sencillas, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo que te recomiendo es que busques una aplicación con código QR, pero cuidado, dentro de las aplicaciones de código QR hay varias, un abanico de distintas características, que te van a ayudar de distinta manera. Entonces, yo te recomiendo que busques una aplicación que no solo te dé la carta, sino que te dé todo el servicio. Que puedan ver la carta con el código, que puedan pagar, que puedan reservar. O sea, que sea un pequeño sistema, un pequeño software. Porque de qué te vale, por ejemplo, que tenga una parte del proceso y no la tenga completa, ¿no? Entonces, ahí, otra vez, te apuntas en tu checklist de lo que tienes que hacer en la apertura. Es buscar una empresa, una aplicación, relación calidad-coste, que hay mucha, mucha oferta, no te puedes ni imaginar, para esto. Y también una solución intermedia, que es gratis para ti, sería, yo sé que algunos tienen página web, otros no, de hecho creo que la mayoría no tiene página web, pero por ejemplo, vamos a hacer dos hipótesis. Si tienes página web, simplemente dile a tu cliente en cuanto se sienta a la mesa, que entre en tu web, dile, mira, la carta la tienes en restaurantepepito.com, y la pones en la carta y que hagan clic y ya está, si tampoco es tan difícil, ¿no? La otra opción, si no tienes página web, es que tengas tu carta en Facebook o en Instagram o donde la quieras poner, ¿ok? Ahora vamos a romper las leyes de que todas las publicaciones tienen que ser bonitas, estéticas. Ahora hay que informar y vamos a romper, como digo, un poquito esa parte tan visual de las redes. Entonces puedes poner fijado, de hecho, como primer comentario en Facebook, sabes que puedes fijar la publicación, pones tu carta y le dices a tu cliente, encima, dos por uno, le dices, mira, entra en mi Facebook, dale like, ayúdame, necesito que me eches una mano para reactivar el negocio, y ahí tienes colgada la carta. Entonces también, sin tener que gastarte dinero en códigos QR, tendrías esta opción, y si no, pues bueno, ya te vas a buscar una aplicación. El pago, ya sabemos que está recomendado que sea sin dinero metálico, digamos, que sea contactless,
Y aquí las soluciones son también infinitas. Está PayPal, está Google Pay, está Apple Pay. Bueno, hay aplicaciones de bancos. Hay muchísimas maneras de pagar. Aquí también es lo mismo. Yo lo primero que te recomiendo es que contactes tu banco al sistema del TPV y le digas, oye, mira, ¿cómo hago? ¿Cuál es la aplicación que me da? ¿O cómo lo podemos hacer? Ese sería el paso número uno. Y el paso número dos sería buscar en internet, como te digo, un software que te dé el pago, la carta en QR, que te dé la reserva y que además se pueda pagar todo online, ¿vale? Y ahí sería todo, todo estaría solucionado. Vale, si seguimos hablando dentro del local, ¿ok? Estamos hablando del distanciamiento social dentro del local. No sé si te has fijado que ya hay algunos sitios, sobre todo supermercados, que son los que han permanecido abiertos todo este tiempo, que tienen señales, ¿no? Que serían como muy parecidas a las señales de tráfico, ¿no? Estos vinilos, pegatinas, calcomanías, depende del país donde me estés escuchando, se llamará de una manera diferente. Pero tienes diferentes modelos para ir guiando a tu cliente a circular. No olvidemos que todas estas medidas es para evitar la propagación del virus. Entonces, por ejemplo, hay que darle un sentido al restaurante que la gente pase por aquí y salga por acá. O sea, si tienes de hecho dos puertas, pues sería perfecto para que la gente entre por una y salga por otra. Luego, recordándole a la gente en todo momento que por favor cumpla el distanciamiento social. Y pueden ser estas pegatinas redondas, cuadradas, como te dé la gana, pero tienen que estar y que la gente sepa que tiene que esperar, que tiene que cumplir este distanciamiento para ordenar, si no también va a ser un poquito caótico el trabajo, y no solo para ordenar, sino que para evitar el virus, ¿verdad? Mira, aquí tenemos un restaurante que tiene como 50-50, ¿no? Por un lado tiene la parte así como de tráfico, las pegatinas de tráfico, pero luego tiene otras que son más normales, que incluso las pueden sacar de internet en un Word o en Canva, por ejemplo, y las puedes hacer y las puedes pegar. Pero como ves, está cumpliendo el distanciamiento social, no tiene absolutamente nada a la vista del cliente, está todo impecable, limpio, marcado, y así es como tienes que imaginarte tu restaurante. Y también me gustaría decirte que tengas mucho cuidado con la cartelería, porque como hay absolutamente de todo tipo de casos, ¿no? Hay restaurantes que hacen cosas súper unificadas, con branding perfectas, ordenaditas, y hay otros restaurantes que lo único que hacen es agarran un papel, un folio, lo escriben a mano, ¡pam!, lo pegan, ¿no? O imprimen algo de internet con poca calidad y lo pegan, y al final queda horrible. Entonces, si queremos transmitir confianza, seguridad, recuerda que tu cliente está buscando seguridad, seguridad y seguridad a nivel racional y a nivel emocional, hagamos las cosas lo más ordenaditas posible. Hay un recurso que se llama Canva, que también te lo voy a dejar aquí abajo, que es ediciones digitales gratuitas. Puedes hacer lo que te dé la gana. Hay cosas súper bonitas que ya están prehechas, que no tienes ni que pensar. Es como, vale, esta misma la uso, la imprimo y la pego, ¿vale? Entonces, por lo menos, démosle una imagen. Ahora, si tú trabajas en una empresa más grande que tiene departamento de marketing, departamento de diseño, departamento de arte, pues te recomiendo que hagan algo uniforme, bonito, para que la gente se pueda guiar dentro del restaurante. Este es otro restaurante que se llama The Fitzgerald, que es el que te enseñé antes, que tenía en la entrada el gel. Y ellos han hecho como un híbrido. Han utilizado las señales de tráfico normales y corrientes para cerrar la zona de restaurante para que la gente no entre, porque estamos todavía en Valencia, en el momento de hacer este vídeo, en la zona, en la fase cero, perdón, donde todavía no se permite acceder a los establecimientos. Entonces solo tienen takeaway y delivery. Entonces tienen cerrada esa parte para que nadie se le ocurra entrar. Pero cuando llegas al mostrador para el delivery, te marcan el caminito, cuál hay que seguir, te ponen las pegatinas con el logo de la empresa, te fijas, tiene el nombre de la empresa, de Fitzgerald, para que la gente vaya esperando ordenadamente en la fila. Entonces, al final, se pueden hacer cosas bien hechas, incluso con branding, con marketing, con comunicación, y eso, como te digo, genera mucha tranquilidad y mucha confianza. Bueno, una vez que hemos hablado del tráfico, es el momento de hablar de la protección de los empleados hacia los clientes. Porque al principio vimos cuando la persona, ¿no?, que trabaja en el restaurante entra a trabajar, le damos su gorro, le damos su mascarilla, pero claro, ahora tenemos que proteger a los clientes también. Y el cliente, mientras más seguro se sienta, más va a ir a tu establecimiento. Si yo voy a un restaurante y veo que no tiene guantes, no tiene gorro, no tiene mascarilla, yo voy a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Aparte que la mascarilla es 100% obligatoria, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tienes dos ejemplos, con gorro, con máscara, con guantes. Aquí tú lo puedes customizar o adaptar como sea tu restaurante, como sea tu estilo.
personalmente, a mí, mientras más protegida está la persona, incluso con un gorro, mejor queda, más higiénico queda, más en estas circunstancias, pero insisto que cada uno tiene que buscar su propia forma de hacerlo. Yo entiendo, y todos hemos trabajado en algún momento en la sala y hemos puesto una caña, hemos puesto un café, puede ser que el guante se pueda caer el producto o se nos pueda deslizar de alguna manera. Entonces, te recomiendo que busques un guante que sea antideslizante, si es que existen, me lo estoy inventando, no lo sé, sino que pruebes con los que hay en el mercado, y si no, sí que se puede permitir sin guantes, pero el lavado de manos es, acuérdate, una religión. No se puede permitir que no se lave las manos frecuentemente, insistentemente, y por favor, tiene que haber una persona que esté controlando al equipo. Controla a tu equipo, porque si no, las medidas no se van a cumplir. Vale. Estas medidas de seguridad e higiene no solamente, y esto es importante aclarar, son para las personas que están atendiendo mesas, son para todos. Es para cocina, como vimos al principio del vídeo, es para sala y es para el mostrador también. ¿Okay? Si es panadería, si es cafetería, si tenemos distintos productos, sándwiches, lo que sea, esa persona tiene que estar también con todas sus medidas de protección. Y mira, bueno, ya ves aquí, hasta el cliente está protegido de una manera ya espectacular, ¿no? Porque la protección ya sabemos que es lo fundamental. Mira, esta es la manera que se está protegiendo Burger King. Como ves, pantalla, máscara, guantes, y además tiene una mampara de protección, las famosas mamparas que sean sí, no, sí, no. Yo personalmente pienso que los que están cara al público sí que deberían tener esta mampara, sobre todo si no se puede asegurar el distanciamiento social. Aquí tiene una ranura, por supuesto, para poder sacar el producto. Y además me gusta este ejemplo porque aprovecharon esta situación, porque al final de todo se puede sacar algo positivo, por muy duro que sea. Entonces te dice que lo que el Whopper ha unido, que no lo separe una pantalla, ¿no? Entonces pone atrás a la parrilla desde 1954, y creo que el storytelling, ¿no? La comunicación que están teniendo aquí también está muy bien lograda, han hecho muy buen trabajo. Y la seguridad total que tiene el restaurante es impecable, indiscutible, y no tengo dudas que los clientes se van a sentir súper, súper seguros y van a consumir el producto. Vale, otra de las preguntas que me hacían, que al final le agradezco las preguntas, porque las preguntas son las que te hacen curiosidad, estar investigando cada vez más y saber al final mucho más. Así que hazme todas las preguntas que quieras, de verdad, si está en mi mano, yo siempre, siempre te voy a ayudar. Entonces, por ejemplo, unas preguntas que me decía la gente, decía Erika, ¿y el packaging del delivery cómo tiene que ser? Y aquí te adelanto. El packaging, utiliza el que ya estás utilizando. Puede ser sostenible, puede ser reciclable, puede ser minimalista, puede ser de diseño, da lo mismo. El packaging, obviamente, tiene que ser de una calidad estándar a tu establecimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que no da lo mismo y qué es lo que es realmente importante? La pegatina, ¿vale? Con la que está sellada la bolsita o la caja para ese delivery. Esa es la clave, esa es la diferencia entre una empresa que lo hace bien y una que lo hace mal, ¿ok? Y aquí, mira, por ejemplo, tenemos un restaurante de Estados Unidos que hace un vídeo muy, muy cortito y enseñan cómo ellos utilizan todas estas medidas de seguridad en el packaging del producto. Bueno, es una manera de comunicarlo en las redes sociales, muy visual, muy sencillo, pero como ves, utilizan un papel, luego una bolsa, luego otra bolsa, luego el papelito. Eso comunícalo. Y ya sé que soy muy, muy insistente, pero si la gente no ve todo lo que tú haces, es como que de verdad, y con todo el sacrificio que estás haciendo, es como que no lo estuvieras haciendo. Así que mira, importantísimo. Todas las medidas que hemos te he ido compartiendo desde el primer minuto de este vídeo hasta ahora, la tienes que comunicar a tu equipo. Lo he dicho en otros vídeos, si has visto los vídeos de la serie, sabes que siempre te digo que no hay que improvisar y que la gente no es adivina. Uno a veces da por hecho que no, pero ¿cómo no va a saber? Pero si está viendo las noticias, pero si en su casa hará lo mismo. Bueno, pues no demos nada por hecho, porque hay de todo, hay gente pues, que es súper proactiva y que está pendiente de absolutamente las noticias y seguramente sabe hasta más que tú, y hay gente pues, que es más despistada y tal vez no está tan interesada. Entonces, forma a tu equipo en los nuevos procedimientos, porque es una cantidad de cosas nuevas, aunque también si ves, aunque en el artículo que tienes, acuérdate en el primer comentario, verás
500 medidas para distintas situaciones, terraza, apertura, servicio, food and beverage, room service, buffet, etc. Al final, esto es como el resumen de lo más, más importante. Entonces, incluso toma nota de este vídeo, enséñale este vídeo, hola equipo de restaurante, enséñale el vídeo y ya está, y van a entenderlo perfectamente, ¿no? O sea, al final todos queremos hacer lo mejor posible y ayudar a que esto se acabe de una vez, ¿verdad? Acuérdate, no es nada por hecho, no es nada por hecho. Cada uno tiene una realidad diferente, tenemos diferentes backgrounds, circunstancias, situaciones e incluso motivaciones. Algunas personas están encantadísimas de trabajar contigo, quieren hacer carrera, quieren crecer contigo, y otros están de paso y tal vez no están tan motivados. Entonces, bueno, al final hay que darle la formación de la misma manera a todos para implicarlos en los objetivos del negocio, ¿verdad? También tienes que ser súper claro en tus expectativas. Este es un error que yo veo bastante más veces de la que me gustaría cuando he hecho asesoría o en la escuela de marketing en la formación online, que la gente, o sea, los gerentes, los propietarios, dicen, ah, pero si es que yo pensé que él sabía o que ella sabía, ¿no? Pero es que yo les dije hace un mes que tenían que recomendar los postres y bueno, yo pensé que ya con eso era suficiente, ¿no? Tú tienes que ser súper claro en lo que quieres. Entonces, por ejemplo, si hemos visto que hay que hacer un checklist de limpieza, tienes que decir, mira, yo en la mañana cuando llegue quiero que este checklist esté revisado, firmado y que la persona que lo hizo me diga exactamente qué hizo, cómo lo hizo. O sea, tú tienes que decirle todo, pero vamos, con detalles de lo que es lo que tú esperas, de, incluso no solo de la limpieza, de la higiene, sino que de esta circunstancia, ¿no? De toda esta situación. Tienes que ser súper, súper claro porque te va a ayudar muchísimo a conseguir los objetivos y también a motivar e implicar a tu personal. Pon en valor a tu equipo. Tu equipo es lo más importante que tienes en el negocio, más importante que tus clientes, más importante que tus proveedores, que tus stakeholders, que todos. Sin el equipo no vas a conseguir jamás los sueños que tienes y los objetivos que te has planteado. Dale las gracias, felicítalos, refuérzalos, agradécelos, ponlos en valor, que sepan que son súper, súper importantes. Tú ahora mismo estás en juego, lógicamente, tu negocio por esta situación lamentable. Ellos son capaces de revertir cualquier situación. Esa sonrisa que van a transmitir, ese cariño por ese cliente, esa recomendación del postre, ¿no? Lo van a hacer todo si tú los tratas bien. La gente, lo único que quiere en este mundo, en esta vida, es cariño, es amor, es comprensión, es apoyo y sobre todo es simplemente un agradecimiento. Mira qué fácil. Ponlos en valor todos los días, equipo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, ¿no? Y por otro lado, está la tolerancia cero. Si yo estoy diciendo que tenemos que seguir unas normas, un protocolo de higiene y de seguridad para que nuestro restaurante esté siempre lleno, que sea el 50%, y que esto pase lo más rápido posible para todos, y veo que Pepito y María no están cumpliendo, pues lamentablemente no hay ni una manera de aceptarlo. Vamos a hablar con ellos y ponle este vídeo y Pepito y María tienes que hacer las cosas, por favor, te lo pido, para que salgamos rápido de esta situación. Mira, este es un caso práctico de Holanda, perdón, de McDonald's, que al final son estas grandes cadenas los que tienen el departamento de marketing, el departamento de arte, comunicación, operaciones, bueno, son empresas tan, tan, tan grandes que lo tienen todo antes que nadie. Entonces, este es un caso práctico completo. Luego te voy a enseñar otro caso práctico de otro tipo de restaurante, por si tú dices, bueno, es que esto del fast food a mí, lamentablemente, no me, aunque me, que está interesante, pero no me ayuda, no te preocupes, que ahora tengo otro caso práctico para ti, ¿ok? Tienen en la entrada, como ves, gel, ¿vale? Para desinfectarse las manos. Tienen para, también para lavarse un lavamanos, como te enseñé en otro vídeo. Tienen una persona que está informando constantemente de las medidas que se van a tomar dentro del restaurante. Y aquí en el otro lado tenemos las pegatinas de tráfico. Acuérdate, el tráfico famoso para el distanciamiento social y para que la gente sepa por dónde tiene que ir. Luego aquí lo mismo, tenemos las flechitas, los círculos y los cuadraditos para que la gente sepa hasta dónde puedo llegar, cuál es mi espacio. Nadie puede entrar en mi espacio, ¿vale? Y mientras más marcado, más fácil va a ser para ti, para tu equipo y la gente no va a tener que preguntar tantas cosas. Luego vemos que tiene la mampara entre la persona que atiende y el cliente y tenemos otras mamparas que pusieron entre mesas y mesas dar una mayor seguridad. Y una pegatina, si te fijas, hay una pegatina para que la gente no se choque. Vale, y al final te llevan tu pedido en un carrito
para que haya el menos contacto posible. Bueno, esto es un ejemplo, a la larga son bastantes pasos que algunos puedes aplicar, otros no, pero bueno, creo que está bastante interesante. Vale, ahora si tú tienes otro concepto de negocio, tal vez un poquito más fast casual, upscale, que tiene otro concepto que nada de esto aplica, mira, te voy a contar el caso práctico de este restaurante que está aquí en Valencia, que se llama El Camarote, que como puedes ver tiene unas vistas maravillosas al puerto, un sitio bastante agradable, todo muy bonito, todo impecable, y como todos, pues nos toca otra que adaptarse, ¿no? Vale, ¿cuáles son las medidas que han tomado ellos? La primera es, por supuesto, el distanciamiento social, han separado las mesas. El personal, como ves aquí, lleva máscara, están colocando todo, todavía en Valencia no se puede abrir, ya se va a abrir, y están dejando todo a punto. Vale, ¿cuáles son las medidas? Lo primero que se hizo es que se desinfectó a fondo el local, pero vamos, así al detalle, como que fuera una apertura total, como que realmente han abierto por primera vez y se desinfectó por una empresa profesional. Luego, las mesas no se montan hasta que la clientela esté sentada, ¿ok? O sea, si... como te puse en el ejemplo de antes, si no hay nadie en la mesa, no se monta, se monta en el momento que la persona se sienta. Son manteles desechables, ¿ok? Pero bonitos, no cualquier cosa. Y esto, por ejemplo, ya me parece como una innovación, algo diferente, ¿no? Los cubiertos vienen en bolsas cerradas, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Te fijas, a la seguridad, vamos, a full. Las cartas son con códigos QR para consultar con el móvil, pero aquí también me gustó bastante esto, es que ellos solo trabajan por reserva, ¿vale? Importante. Trabaja con reserva lo más que puedas para asegurarte el aforo, la gente está desesperada por salir, ya lo viste, así que trata de trabajar con reserva, y cuando la gente hace la reserva del restaurante, cuando se confirma la reserva, es ahí donde se le manda la carta con un enlace. O sea que, wow, creo que es un 2x1, una solución fantástica para que la gente venga de casa, que ya sepa lo que quiere o que tenga en su móvil la carta y la pueda ver, ¿verdad? Vale, se compró un mobiliario con puertas para que todo el homenaje esté cerrado. Como ves aquí, la seguridad total es todo, todo cerrado, todo sellado, que nada esté a cara al público. Han marcado con vinilo la distancia de 2 metros entre personas. Han señalizado las puertas para que una sea de entrada y otra de salida, es lo que te decía, si es posible, porque depende de tu establecimiento, si tienes esta posibilidad, pues señalízalo de esta manera para que la gente pueda transitar tranquilamente. Y fíjate que los baños se van a limpiar 6 veces. Y estuve leyendo justo antes de grabar este vídeo el último manual que sacó ya no sé quién, porque hay tantos manuales oficiales por ahí, pero decía que como que la norma oficial es que hay que limpiarlos al menos 6 veces, ¿vale? Otra de las cosas importantes en los baños, por si te surge la duda, es que la gente tiene que entrar de a una, y en la medida de lo posible, yo sé que esto va a ser bien complicado, es que cada vez que sale alguien del baño hay que limpiarlo. Entonces, aquí o tienes una persona para que se dedique a limpiarlo todo o se va gestionando a la medida de lo posible, pero bueno, 6 veces al día yo creo que eso sí que es factible y no hay ningún problema. Vale, además se realizarán 2 turnos de comida y de cena, y esta es otra de las preguntas que me hacía la gente, no me decía Erika, pero ¿cómo hacemos? ¿Es por ley? ¿Hay alguna obligación que la gente tiene que irse a los 50 minutos, a los 90 minutos o cómo lo hacemos? No es ley ni es obligación, pero yo creo que es sentido común. O sea, si yo voy a reservar un restaurante en plena pandemia con unas vistas al mar donde puedo ir a pasarlo bien, a comer algo rico, y alguien me dice, estimada Erika, querida Erika, o señora Silva, le comentamos que esta reserva tiene una duración de 60 minutos por la situación que estamos viviendo y tenemos otros clientes, ¿tú crees que yo le voy a decir no? ¿Cómo se le puede ocurrir? Por supuesto, le voy a decir ningún problema, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos van a hacer 2 turnos para poder, al final, ellos antes tenían solo 1 turno, entonces dice, bueno, si antes llenábamos con 1, pues ahora lo hacemos en 2, ¿no? Entonces aquí también tú tienes que ser estratégico y estratégica y decir, a ver, si antes llenaba pues con estos turnos, ¿cuántos tengo que hacer? Y el tiempo estimado depende del concepto del restaurante que tú tengas. Por ejemplo, aquí venden arroces, que son los productos típicos aquí de la Comunidad Valenciana. Yo creo que una horita y media va a ser el turno, no lo sé con certeza. Pero tú podrías perfectamente poner 1 hora, decir, mira, por las circunstancias que estamos pasando, es 1 hora, ¿ok? Luego, para los comensales, en la entrada, como ya sabes, habrá gel y guantes, si es que los guantes no son necesarios, pero bueno, si alguien los quiere tomar, que los tome.
Eso también me gustó mucho, que a los primeros clientes, en cuanto se abra, que tengan niños, se van a regalar pantallas adaptadas para ellos, para que puedan estar jugando, porque ya ves que el espacio ahí es muy grande y los niños van a jugar, andan en bicicleta. Entonces creo que también es un detalle, una estrategia de marketing, regalarle a los niños algo de protección adaptado para ellos, ¿verdad? Ya tienen bastantes reservas y no es de extrañar, yo mismo cuando estaba leyendo la información quería reservar el restaurante y eso es verdad, voy a reservar y te lo mostraré más adelante cuando pueda ir, cuando abra. Y dentro de las reservas ya tienen muchos grupos de 10 personas y no es de extrañar, no es de extrañar que todos los amigos, todas las familias quieran salir al fin a tomar aire y comer en un restaurante, ¿no? Y al final ellos quieren ofrecer un plus para que los clientes se sientan seguros a la hora de venir con nosotros, ¿no? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Uno, poner el 500% en que la higiene, la seguridad y los protocolos estén súper claros, escritos y se hagan, pero comunicarlos. Si el paso número 4 de este video no lo haces, prácticamente no vamos a ser tan tremendistas, prácticamente es como que no hubieses hecho nada. Entonces vamos a tener que pasar de un cocinero feliz, normal, a un cocinero feliz, normal, pero protegido con su mascarilla y su guante. Y yo creo que también sería oportuno pedirle al personal que no utilizara absolutamente nada de relojes, ni de cadenas, ni de pendientes, ni de nada, para evitar cualquier, ¿no? Que se quede alguna gotita en algún sitio que no deseamos, ¿no? Entonces, mira, Fitzgerald, que ya sabes que soy fan de esta marca, creo que va a ser un marketing espectacular. Ellos en sus stories, en su Instagram stories, empezó a sacar ya hace un par de semanas a dar la noticia, ¿no? Dice, estamos preparando la Fitz Mask, ¿no? Para volver con mucho rollito, ¿no? En España el rollito es como onda, así como cool, ¿no? Entonces crearon sus propias, como puedes ver, máscaras. Y de hecho yo que lo sigo mucho en las redes y bueno, estoy pendiente de todo lo que hacen porque creo que, aparte que están ricas las hamburguesas, el trabajo que hacen es súper, súper bueno. La gente ya le estaba diciendo, ¿dónde podemos comprar las mascarillas? O sea que fíjate que, como te digo, de todo problema también hay una oportunidad y puedes crear el branding propio de tu empresa que sea súper cool. Si vas sobre todo dirigido a los chicos más jóvenes y puedes vender o incluso regalar, si no te salen muy caras, las mascarillas. Entonces ellos, de hecho, sacaron varios modelos en Instagram para que la gente votara cuál es el modelo que más le gustara. Y bueno, aquí tenemos al dueño mostrando la mascarilla en las redes sociales, pero incluso hizo un directo que está tan de moda ahora mismo, ¿no? De preguntas y respuestas, donde la gente le hacía, pues, ¿cuándo vais a abrir? ¿Vais a tener aplicación? ¿Se puede pagar con el móvil? Bueno, le hicieron un montón de preguntas y le hice un pantallazo a esta, ¿no? Porque me pareció, porque el target de clientes son sobre todo, yo creo que entre padres, madres y tal, yo creo que de 40 para abajo, 45 para abajo. Y dice, ¿habéis tomado medidas de seguridad? O sea, la gente está pidiendo medidas de seguridad y la verdad que hacen ellos un trabajo muy, muy bueno. De hecho, bastante de lo que ellos hacen te lo he enseñado en este vídeo, ¿no? Entonces, no tengas miedo, comunícalo, enséñalo. Entre clientes, amigos, personas que he conocido en charlas, cuando he ido a Sudamérica, que seguro que uno de ellos eres tú, que está ahora mismo mirando, y que me mandan WhatsApp o me mandan Instagram, o bueno, se ponen en contacto conmigo para contarme lo que están haciendo, he hecho mucho, mucho en falta que hablen de la seguridad. Y de verdad que ahora mismo no es el momento de mostrar la hamburguesa espectacular, las patatas. O sea, sí, pero también esto. O sea, no puede ir desligado, tiene que ir totalmente de la mano, ¿vale? Aquí tenemos otro restaurante que se llama Nana Pancha Taquería y me gusta bastante el mensaje, aparte porque se ve súper profesional, con la pegatina, se ve los chicos con la máscara, o sea, la pantalla, y eso lo veo súper bien. Pero me gustó mucho que dice que aunque no lo parezca, debajo de estas mascarillas hay una gran sonrisa, ¿no? O sea, esta era otra de las preguntas que me hacían las personas y me decían, Erika, ¿y cómo hace el servicio de mesa? ¿Cómo van a ser los meseros, los camareros? ¿Cuál va a ser su rol? Pues ¿sabes cuál es la respuesta? El mismo de siempre. Ser atentos, ser amables, ser educados, que la persona que entra al local se sienta realmente bienvenida y estar sonriendo, porque aunque estemos con una mascarilla, si yo me río, se me van a poner los ojos más chinitos y se va a ver. Entonces, hagamos sentir a la persona bienvenida y trabajemos igual de bien que se tendría que haber hecho antes. O sea, el mesero hace el mismo rol, no cambia nada. Lo único que cambia es su seguridad, ¿verdad? Y por favor, sonrisa, 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 que como vemos, detrás de una pantalla, detrás de una mascarilla, se ve perfectamente. Vale, este es otro restaurante que también me gustó bastante lo que están haciendo aquí. Sin leer lo que pone aquí, ya vemos, ¿no? Que es todo el personal que se está formando, ¿verdad?
Entonces ellos ponen en su Instagram, tu salud y tu seguridad son nuestra prioridad top, ¿no? Número uno. Entonces, haz estas mismas cosas, o sea, ni siquiera tienes que inventar nada. Coge, toma los cuatro o cinco ejemplos que te estoy dando, vale, pues esto lo voy a hacer el lunes, esto lo voy a hacer el jueves, guíate, o sea, utiliza los recursos que yo te doy y hazlo. Y también me encantaría incluso que me compartieras tus redes sociales y me dijera, Erika, fíjate cómo lo estoy haciendo. Aquí en comentarios me puedes poner tu Instagram, tu Facebook y me dice, mira lo que estamos haciendo, ¿qué te parece? Y yo encantadísima te daré un feedback para darte una mano, aunque yo creo que de verdad que este video está súper completo, pero siempre que yo pueda aportarte algo, cuenta con mi ayuda. Para ir finalizando, este es un restaurante o cafetería que se llama Lorena Café, que está en Fuengirola, y les tengo muchísimo cariño, he trabajado con ellos, y aparte que son una familia de muy buen corazón, tienen un producto bastante rico. Mira, ellos sacaron en su Facebook hace un par de semanas ya. Lo que estaban haciendo, en este caso estaban, como no podían abrir, están comunicando que están ayudando a Cáritas y que están, por supuesto, donando estos alimentos para poder ayudar a la población que no tiene acceso tal vez a una alimentación como nosotros. Y fíjate que no solo comunica esta acción que es preciosa, maravillosa y que la aplaudo desde aquí, sino que ahí tenemos al propietario con su máscara, con su pantalla, con sus guantes, con todo impecable, todo perfecto. Y fíjate que tiene ni más ni menos que 786 likes, 93 comentarios, 116 veces compartido. La gente quiere ver no solo acciones de solidaridad, de valores, sino que quiere ver también esta seguridad, ¿no? Y aquí tenemos a Andrés con su carrito, con sus pegatinas, con todo reglamentario y creo que es un muy buen ejemplo de inspiración, de buen hacer, tanto de comunicación, de marketing y de tener buen corazón. Muy bien. Y bueno, para finalizar, tienes que hacerte un checklist, tu protocolo. Aquí tienes todos los pasos, también lo tienes en el post que te puse, en el primer comentario. Entonces, tienes que hacer un checklist con la limpieza constante y los cinco puntos que te puse arriba. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué producto? Etcétera. Luego tienes que entregar el material de protección. Tienes que comprarlo, por supuesto, tienes que sacar presupuesto. Estos son materiales que se van renovando constantemente. Incluso el propio día habrá productos que se son de quitar y tirar, pues tendrás que tener stock, ¿ok? Tienes que formar a tu personal en todos los procedimientos. ¿Cómo se limpia? ¿Cuáles son los productos? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no hay que hacer esto otro? Todo hay que decírselo a las personas. Acuérdate, no des nada por hecho y deja muy claro tus expectativas. Tienes que poner el gel en la entrada, tienes que señalizar lo máximo posible, tienes que cumplir el distanciamiento social con el aforo del 50%, 10 personas como máximo y separación entre ellas. La carta puede ser código QR, Facebook o la web, ¿vale? Pero tienes que también buscar ese proveedor o cómo lo vas a hacer, el sistema del pago, contacta con tu banco o mira la manera de hacerlo lo más fácil posible para que sea contactless. El packaging, si haces delivery, take away, que te recomiendo muchísimo que lo hagas. Mis clientes lo están haciendo y la verdad que están facturando bastante bien. Y por último, una comunicación online. Créate un plan de comunicación y puedes decir, ok, los miércoles voy a mostrar a una persona de mi personal montando una ensaladita con todo su material de seguridad. El sábado para vender take away vamos a mostrar cómo montamos las pizzas con todo el procedimiento, etcétera, ¿no? Pero créate un plan de comunicación porque mientras más claro tengas qué es lo que vas a hacer, o sea, si te lo pones, vale, el miércoles, tal día voy a hacer tal cosa, mientras más claro lo tengas, más sencillo. El problema es cuando uno dice, a ver, ¿qué pongo hoy? ¿No? Cuando haces así, es muy difícil. Espero que este vídeo de verdad te haya aclarado las dudas que tienes. Si tienes más dudas, me las puedes poner aquí abajo, estaré encantada de ayudarte. Compárteme tus redes sociales. Me encantaría que me dieras un like. Que compartieras este vídeo con tus amigos para yo seguir creando vídeos y sentirme muy motivada. Y además te quiero decir que si quieres formarte, tienes la escuela online de marketing gastronómico con cursos 100% online, donde puedes aprender no solo temas de COVID-19, sino que temas de marketing, comunicación y gestión. También me puedes seguir en mis redes sociales y voy a estar encantada de estar en contacto contigo. Te mando un abrazo enorme, mucha fuerza, ánimo. Saldremos de esta todos juntos. Un abrazo enorme.